La mortalidad infantil y materna se mantiene en cero en lo que va de año, luego de que la COVID-19 causara un estrés significativo para los servicios de ginecología y obstetricia. La doctora Lisbel Aguiar Lescano, jefa de sección materno-infantil en la Dirección Provincial de Salud, comentó a 5 de septiembre que el índice de bajo peso también mejora su comportamiento y se encuentra en 6,1 de 5, que es la referencia establecida por el MINSAP. El Programa de Atención Materno-Infantil en Cienfuegos ha establecido líneas de trabajo que dan seguimiento a las embarazadas y niños desde la atención primaria de salud. En estas estrategias se incluyen también la atención a la pareja infértil. Aguiar Lescano agregó que en los hogares maternos se trabaja por garantizar el confort y una alimentación adecuada para las gestantes. En dichos centros se potencia también la capacitación de las embarazadas en cuanto a la prevención de enfermedades antes y después del parto y en la atención al recién nacido. De igual manera, en el semanario se explica que se trabaja en el servicio de perinatología, a donde llegan las embarazadas con dificultades desde el punto de vista obstétrico. Igual ocurre en neonatología, pues la prematuridad extrema en recién nacidos por debajo de 1.500 gramos de peso resultó un factor incidente en las tasas negativas reportadas en 2021. Asimismo, los hospitales general y pediátrico colocan su mirada hacia las maternas y niños críticos con un seguimiento multidisciplinario en las terapias intensivas. Alien Armas Enríquez, Notisur.